All right. El aquelarre ¿Ya misterioso. luchaste contra el aquelarre? No estoy seguro, pero hay algo en ellos. Una oscuridad que me resulta familiar. ¿Qué significa eso? Tal vez el aquelarre sea parte de un mal mayor. Quizás deba combatirlo. Si deseas combatir, vas a necesitar tu espada. All right. A ver qué dice Edric Emon, o Emon, el padre de Edric. ¿Entonces vivías con tu padre cuando la vieja Tristram cayó? Mi padre era diplomático. Teníamos una mansión en Caldeum, con sirvientes, solanas, todo. Todo cambió cuando empezó el conflicto. De alguna forma se corrió el rumor de que mi abuelo era responsable de la locura del rey. Mi padre no pudo trabajar más. Nadie le dirigía la palabra, pero él pensaba que se solucionaría pronto. Pero no sucedió así. No, prefiero no hablar de eso ahora, si no te molesta. Tengo trabajo que hacer. All right, I'm sorry, bro. Perdón. All right, vamos entonces. Ah, mira, ¿qué dice el templario? Convertirse en templario. ¿Te criaron como templario en la orden? No. La escritura dice, como el granjero cosecha trigo, la orden debe cosechar y purificar la maleza. Tuve una iniciación menos formal. Me preguntaron si quería cazar demonios y acepté. Eso sería más fácil, pero tu orden destruye monstruos. La mía los redime. Oh, wow. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces y vamos a avanzar a lo que es... la ciudad con el barquero. Vamos a ver entonces a ver de qué se trata. A la siguiente ciudad. Estaba pensando. O pueblo, ¿no? Porque dijo que fuéramos con el barquero que está de este lado. Debo ir a Valoria. Te llevaré, pero te advierto, sale humo del poblado. Perfecto, hacia Valoria. ¡Wow! ¿Qué está pasando en Valoria? Vamos a ver. ¡Están destruyendo el pueblo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Oh! ¡Damn! ¿No hay nada para acá? No. Vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos aquí en Valoria. ¡Wow! Ah, pero me te agarro eso. Uno de los hombres pescó un objeto extraño en sus redes. Parece la empuñadura de una espada antigua, pero sé que hay algo más. Discutí con el pescador, pero lo convencí de alojarla en la seguridad de la capilla, un lugar santo para una reliquia sagrada. Está lleno de cultistas. ¿Qué? ¡Qué sorpresa! So, vamos sobre la capilla, ¿no? Ahí debe de estar el otro fragmento de la espada sagrada. ¡Fuertes a los que niegan el poder de la aquelarre! Llegamos tarde. Llegamos demasiado tarde. Es todo. No hay nada para acá. Más un cuerpo y... Estaba otro cuerpo acá, espérame. Oh, ya lo chequeamos, disponimos de ahí. Ah, right, perfecto. Vamos entonces a la capilla. Aquí está un poquito de oro. No hay nada más para acá. Alright. Okay. ¡Ayuda! Mi familia se oculta en la capilla con el resto de los vecinos. ¡Tenemos que ir allí! ¡Claro! Vamos. ¡No corras así! ¡Conseguirás que te maten! ¡Ya! Yeah. Hizo su elección. Haremos la nuestra. Te van a matar, Brody. Yeah. ¡Idiotas! ¡No pueden ocultarme la espada! Es terrible. ¡Mis esbirros incendiarán este poblado! Ah,
Mátala, mátala. Todo. Oigo que algo se acerca. ¡Oh! ¡Vamos a matarlo! ¡Oh, me va a congelar esa madre! Perfecto, bro. Nos salvaron. Les debemos la vida. Ok, déjame tantito, voy a chequear aquí a ver si no había nada antes de seguir platicando con este, porque es que me pasé corriendo. ¿Qué te dije? Un poquito más de oro. Es todo lo que había, ¿no? Ok, aquí no hay nada más. Esta puerta va a estar cerrada, si no me equivoco, perfecto. Así vamos a platicar con el sacerdote. Vamos a agarrar esto primero. Hace poco cayó el puño de una vieja espada cerca del pueblo. Tal vez lo hayas visto. Lo hallamos hace días. Ojalá nunca lo hubiésemos traído. Vamos, Virgilio lo está cuidando. Nos alegrará librarnos de eso. All right, vamos con Virgilio. Regresa a Tristram para ver que el tío Deckard esté bien. Ok, perfecto. Vamos entonces con Virgilio a ver qué tal. Si está cuidando bien la espada. Sótano de la capilla de Valoria. Un poco más de oro acá. Algo no anda bien. Aquí nada anda bien, brother. No está. Mientras te hacías el héroe, conseguí los tres fragmentos de la espada y capturé a tus amigos. Debí saberlo. Maldita Debo magna. Debo regresar a la casa de Kane. Maldita magna. Perfecto, vamos entonces a regresar a la casa de Kane a ver qué nos dice. ¿Algo nuevo acá? No, no hay nada, creo. Oh, yeah. Número 6. Cuando recuperamos el segundo fragmento de la espada, Magda nos alcanzó. Nos seguía de cerca. ¿Quién es ella? Dice conocer a mi madre, pero ¿cómo puede ser? No importa. Debemos llegar a Valoria y al último fragmento antes que ella. Oh, shit. ¿Eso quiere decir que se vino a matar a querer golpear aquí a los amigos? ¡Wow! Tú decides, Kane. Usa tus artes orádricas para reparar la espada. O tu querida Lea sufrirá una muerte horrible. Tanto dolor, tanta destrucción. ¿Qué significa la espada para ti? Para mí, nada. Para mi amo, Belial, todo. ¡Tío! Tu furia es temible, muchacha. Esta vez ganas. Pero si no puedo hacerme con la espada, reclamaré la vida del que la posea. Al final, la espada será mía. Tío, no te mueras. Ya nada puede impedirlo. Pero tengo una última tarea. La espada debe ser reconstruida. Como lo sospeché, la espada cayó de los cielos superiores. El forastero
es un ángel. Lee el diario. La verdad yace allí. ¡Tío Deckard!